ese señor no se va a quedar ahí. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos listos para arrancar con esta iluminación. Vamos a hacer Navidad. Pepe, Pepón. Vamos a estar con esta Navidad. Pepón, Pepón, atrás. Pepón, atrás. Pepón, atrás. Pepe, corte. Ya no se pasen. Foto. Un monteo, ¿dónde? Para eso quiero que me acompañen todos, pero todo Morelia con la cuenta regresiva a la vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué para acá, presidente? ¡Por esta grita de Morelia! Rompemos récord Guinness, señores, más de 3 millones de luces. Morelia, la ciudad más iluminada de toda Latinoamérica. Dame chance, si estás volteando la cámara, dame chance. Nos encontramos en la avenida Madero. Espérate, no le vayas a mover. Como prendió el switch de bueno, la exhalación de Morelia Bella. Toda la avenida de las plazas públicas también se han encendido Les recordamos que también estarán encendidas en diferentes atracciones, nacimientos, bastante iluminación en varias plazas de aquí de nuestra bella Morelia. También va a estar encendido allá en Plaza San Francisco, los invitamos a que vayan. Plaza Benito Juárez también, Plaza de Armas, Antonio Amante, Jardín de las Rosas, Plaza Villalongín y Calzada Fray Antonio de San Miguel. En este momento vamos para la Plaza de San Francisco. Sí, la puedes mover así. Se va a mover. Pero no traes el. No, calito. No, me falló gacho. No, si hay que traerlo. No sé si lo traje, pero me empezó a fallar también. Para seguirlo, porque vamos ahorita a la plaza. ¿Me la viento así, Sergio? Ah, órale.
¿Qué tal, amigas y amigos de Morelia? Qué gusto saludarles aquí transmitiendo en vivo desde la antigua calle Real, aquí en el centro de la ciudad de Morelia. Estamos en la avenida Madero, Madero Oriente, entre Morelos y Virrey de Mendoza. Hace unos minutos el presidente municipal, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, subió el switch para encender esta iluminación navideña 2021. En esta ocasión se está superando récord, expectativas. Estamos hablando de prácticamente 3 millones de luces las que están encendidas aquí en el primer cuadro de Morelia. La activación, ha dicho el presidente, alcanza 900 metros lineales sobre la avenida Madero, además de la activación de 10, 12 plazas aquí en el corazón de la ciudad de Morelia. El ingeniero Alfonso Martínez se acerca, vamos a platicar con él para que nos dé sus impresiones y también son bienvenidos sus comentarios. ¿Qué le parece lo que se está viviendo aquí en este momento en la ciudad de Morelia? Ojalá nos puedan compartir. Saludamos a quienes están conectados, a Ivette Durán, a Rafael, quien dice excelente, Carla Sánchez también está viendo el video. Ahorita nos acercaremos para escuchar ahí algunas impresiones sobre, con lo que digo, se está viviendo en el corazón de la ciudad de Morelia, donde muchísima gente se ha dado cita a esta convocatoria, que realmente apenas hoy fue que se informó del encendido. La invitación a que todo mundo, mire, aquí utilice su cubreboca. El cubreboca es importante para estar conectados, para evitar cualquier riesgo, cualquier contagio. Hay quienes de momento se lo quitan para poder precisamente hablar. Y vamos a acercarnos ahorita al ingeniero Alfonso Martínez para que nos comparta algunas inquietudes. Vamos a, aquí la gente se acerca con el ingeniero Alfonso Martínez, quieren la foto del recuerdo. Vamos a ver si nos recuerdan las palabras, si nos recuerda, si nos comparte unas palabras. Saludo a Rocío Ramírez, a Luis Martínez, ingeniero Alfonso Martínez. Estamos transmitiendo a través de la página del gobierno municipal. Que nos compartas un poco sobre esta iluminación de hoy. Primero, pues muy contento porque hay mucha gente disfrutando del centro histórico de esta iluminación. A que disfruten durante todo diciembre las 10 plazas públicas, la avenida principal, que se ha iluminado para todas y para todos. Morelia brilla con más de 2.800.000 focos que están instalados en todo el centro histórico de Morelia. Construir la paz, presidente, habla mucho de ese tema. Sin duda alguna, una de las principales metas de este gobierno es la construcción de la paz. La construcción de la paz no solo es con el apoyo de la policía municipal, es con acciones en donde la ciudadanía participa, en donde la ciudadanía se divierte y
disfruta de su ciudad. Y los invito a que vengan, que disfruten sus espacios, que se vengan a tomar fotos, que le digan a sus familiares de otras ciudades que vengan a Morelia a disfrutar de nuestra ciudad. Gracias, presidente. Gracias. Y recuerden, aquí traemos el cubreboca a la mano, cubreboca a la mano. Hay que utilizarlo en estos recorridos. Vamos a continuar aquí el paso. Yo me emociono. ¿Qué quería? ¿Tomarse una foto con él? No, Estamos avanzando sobre la avenida Madero en sentido poniente-oriente. Esto es del cruce de la avenida Morelos hacia el jardín de Villa Longín. Va a hacer un recorrido la gente, el presidente municipal, su esposa, la presidenta del sistema DIF, Paola Delgadillo. Se van a acercar hacia el jardín de San Francisco, precisamente para conocer y revisar los encendidos, la iluminación de esta noche, de este primero de diciembre. ¿Qué han dicho nuestras autoridades municipales? Se trata de una fiesta popular donde la gente puede venir, divertirse, tomarse la fotografía del recuerdo. Pero es que miren, estamos hablando en total de un tendido de luz sobre la avenida Madero de casi un kilómetro. 900 metros, prácticamente un kilómetro. Desde el cruce de avenida Morelos, estamos hablando casi de Catedral, al jardín de las Tarascas, al jardín Villa Longín. Y 10 plazas que están activadas con iluminación toda, la verdad, muy bella. Casi 3 millones de luces para que usted venga, se tome la foto del recuerdo, le comparta a sus familiares, a sus amigos. Y bueno, aquí pase un rato agradable. Vamos a acercarnos hacia el jardín de San Francisco, hacia la plaza de San Francisco, también para ver cómo están ahí los trabajos. Acompáñenos. La gente salió aquí sobre esta calle. Estamos avanzando sobre Vasco de Quiroga en sentido norte-sur para llegar a la Plaza Javier. Aquí estamos saludando amigos, a colegas, a periodistas que están recorriendo también este primer cuadro de la ciudad de Morelia. Háganos llegar sus opiniones, sus comentarios en esta transmisión. Aquí están saludando, hermano, mira, aquí. ¿Qué tal? Eso, este amigo es, pero al 100 está el tiro. Él aprovechó para hacer su comercial. ¿Qué te parece, hermano, los trabajos de iluminación? Están muy bonitos, están muy llamativos. Gracias.
ya llegamos aquí a la Plaza de San Francisco. Aquí también se ha colocado un pino, una estructura metálica en forma de pino, para también ahorita proceder a los encendidos, al encendido. Y bueno, la calle sobre Bartolomé de las Casas ha sido cerrada la vialidad para mayor seguridad del peatón. Está cerrada sobre Bartolomé de las Casas desde Pascua y Quiroga hasta Vicente Santa María. Son 3-4 cuadras que se cerraron para que la gente pueda transitar sobre esta zona sin riesgo de sufrir un accidente. Ya estamos aquí en la Plaza de San Francisco, donde por cierto el Ayuntamiento de Morelia, el gobierno municipal, ha dispuesto también de un videomapping. Ahorita si paneamos un poquito hacia la izquierda, ahí vemos al fondo la parroquia, aquí en el centro de la ciudad. Sobre esta se habrá de proyectar el videomapping. Este será a partir del día 6. Vamos a acercarnos un poco más hacia donde estará ahorita el encendido. Su cubreboca, eso es positivo, miren, ahí podemos observar, salvo que de momento alguien pone algún antojito, algo, pero todo el mundo está usando su cubreboca. Aquí estamos en la Plaza de San Francisco. Gracias a Jessica Zárate, a Rocío Muñoz, a los 426 personas que están conectadas en este momento aquí en esta transmisión del gobierno municipal de Morelia. Qué bien, ahora sí Morelia brilla, dice Juan Luis. Andrea Reyes, saludos desde Toluca, ya casi llego a mi hermosa Morelia. Arturo Velázquez, está viendo muy bonito y todo, pero sean un gobierno responsable, nos piden. Claro, todos hacemos la responsabilidad, es importante la participación de todos. Saludos desde Peribán, gracias Carpinteiro Campos. Andrea Reyes, muy bonito, dice
Hagamos que este 2021. Más de 400 personas conectadas aquí en este momento. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de la transmisión que hacemos en vivo del gobierno municipal de Morelia. Comenta todo, nos pide Gabriela Fajardo. A ver, Gabriela, te platico rápidamente. Hoy inicia este encendido. Son números redondos, 3 millones de luces las que adornan el centro de la ciudad de Morelia. Dos pinos monumentales, uno en la Plaza de San Francisco, otra en la Plaza Melchor Ocampo. Estamos hablando de 10 activaciones en igual número de plazas. Y bueno, la Avenida Madero tiene una longitud entre Morelos y la calle de Villalujín de 900 metros, y sobre esa también hay cientos de miles de luces. Vamos a continuar el recorrido, ver el nacimiento que se ha instalado. Este encendido es a partir de hoy, 1 de diciembre, hasta el día último del mes. O sea, todo diciembre va a estar, probablemente unos días más, pero ahorita ya sabe, del primero, todo diciembre la podemos aventar. Aquí vienen familias con sus niños, con sus niñas. Aquí está el nacimiento, que también se ha instalado. Sí, vamos a platicar ahorita con algunas personas que nos den su punto de vista, su chivearon, queríamos escuchar el testimonio y dicen, está muy padre, pero ya a la hora que se va a voltear la cámara, como que ya no se animan a que salgan en la imagen. Y bueno, por respeto, pues no los tomamos, ¿no? Pero aquí lo importante es que también usted haga sus aportaciones, sus comentarios. Muy bonito el arreglo, ojalá que la gente se siga cuidando. Sí, fíjese que está padre eso, que realmente la gente trae prácticamente todo el mundo su cubreboca, los chicos, los grandes traen su cubreboca. Esto es lo que tenemos, el primer cuadro, miren. Se va a hacer un recorrido. ¿Qué tal? Vale la pena, vale la pena. Así a cuentagotas, por goteo, vamos a estar iniciando. Saludamos a Jacqueline Rodríguez, a Gabriela Fajardo, a Lisette Ramírez. Son 345 personas. Vamos a platicar con alguna familia, a ver si acepta alguna pregunta. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Muy bonito, muy lindo. Sí, voy a poner el cubrebocas también, porque estaba transmitiendo, no me escuchaba, pero el corredorista de la avenida va incorporando. Piel, qué bueno que les esté gustando. Me preguntan en mensaje directo que cómo está el tema de la seguridad. Hay elementos de seguridad que están en la zona. Realmente la ciudad, aquí en el centro de la ciudad, todo tranquilo, en orden, sin ningún contratiempo. Se están haciendo, por supuesto, recorridos y la gente está contenta. Yo creo que todas y todos somos responsables de mantener esta tranquilidad, esta alegría, contribuir todos al orden y a que las cosas se mantengan de la mejor forma. Vamos a continuar avanzando por este lado.
Nuestra
ciudad. 10, 12 plazas y ahorita destacaban lo que es la Avenida Madero, casi un kilómetro de iluminación. Está impresionante, la verdad es que yo había visto iluminaciones en túneles, en avenidas principales, pero esta combinación, el Photo Opportunity, la verdad es que nos da una gran variedad de espacios, como dices, 12 plazas que podemos disfrutar de manera distinta. Perfecto, los seguimos acompañando, gracias. Ella es Telma Quique, ella es secretaria de turismo del Ayuntamiento de Morelia. Mire, chéquese la iluminación, la verdad está pero de lujo. Gracias, gracias a todas y a todos por acompañarnos. Vamos a avanzar ahorita de este punto hacia el primer cuadro. Adiós, adiós. Ahí nos saludan, vamos a saludar. Vamos a avanzar al primer cuadro, bueno, estamos en el primer cuadro de la ciudad. Vamos al jardín, a la Plaza Melchor Ocampo, a un costado de Catedral. A la Plaza Melchor Ocampo. Vamos a hacer el encendido, vamos Kimo Sabi, va a ser el presidente municipal el encendido de Morelia Brilla. Ya me estoy yo adornando, pero bueno, si no es ahora, ¿cuándo, verdad? Gracias a quienes están saludándonos, a Lenay, ha de ser Daniel o Daniela. A Lorena, no traigo mis lentes, no alcanzo a ver las letritas. Juan Gómez, Santa Cruz, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Y cheque el dato, ahí prácticamente toda la gente tiene el uso de su cubreboca, lo cual eso está perfecto. Señor licenciado. Señor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué le parece? Estamos transmitiendo en vivo, mi estimado licenciado. Felicidades, es la mejor televisión de este planeta. Gracias. Teleponchis, ¿no? Papel. A ver, vamos a acercar, mira, aquí está viendo a nuestro amigo líder sindical, Jorge Molina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estamos transmitiendo en vivo aquí en la página del ayuntamiento. Participaron todos como siempre. Sí, claro. Aquí con mis compañeros trabajadores, todos sumados, horas libres, siempre estaban dedicados a la elaboración aquí del nacimiento y la instalación. Les quedó precioso, muy iluminado, con bastante pasión. Sí. Desde hace varios días. Morelia Brilla, esa era la idea. Perfecto. Pues vamos a seguir en el recorrido. Claro que sí. Gracias, líder. Muy amable. Jorge Molina, secretario del sindicato aquí del Ayuntamiento de Morelia. Vámonos rápido, rápido, para alcanzar el encendido allá de la plaza Melchor Ocampo. ¿Sabes qué, tío? Con la escalón. Gracias, gracias. Amiga, ¿cómo estás? Aquí se encuentra Ernesto Santamaría, líder sindical. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo aquí otra vez del ayuntamiento. Compártenos tu impresión sobre esta iluminación que hicieron también los trabajadores del municipio. Sí, vamos ahorita en la segunda etapa, creo que el recorrido va a ser más amplio. ¿Sí? Pero de lo que he visto, la verdad, muchas felicidades a los trabajadores. Por supuesto, el señor presidente, las ideas están plasmando para que brille Morelia, ¿no? De verdad, muchas felicidades. Muy bonito todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ernesto Santamaría, líder sindical aquí en el Ayuntamiento de Morelia. Dice Rosy Rosales, ella nos está sintonizando, Manuel Alvarado Padilla, Vinis Guzmán, y bueno, vamos a avanzarle, aquí los niños se acercan, dice, ya no alcancé, va la niña, alcanzarle a la foto, ya se rezagó. Estamos avanzando sobre la calle Valladolid en sentido oriente poniente para llegar a la Plaza Melchor Ocampo, donde ahorita habrá otro encendido, otra activación aquí en el corazón de la ciudad de Morelia. Sí.
vamos a saludar a Carmen Carreño, a Ezequiel Room, a Hermosa Morelia, nos están enviando saludos. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo aquí, no solamente de la ciudad de Morelia, casi 400 gentes en este momento conectados en vivo. Hermoso, como siempre, Eugenia dice, yo pensé que me decía a mí, no, pero no me dice a mí Eugenia. Ya estaba volando, Gabriela Pérez, Ángel Gómez. Gracias, gracias a todos por sus comentarios, por participar, por estar dando su punto de vista aquí con lo que tenemos en la ciudad. Le digo, estamos sobre la calle Valladolid, vamos a la Plaza Melchor Ocampo y agradecemos a las personas que nos sintonizan en Morelia, en el centro, en las colonias, en las tenencias. También saludamos gente, ya nos saludó gente de Peribán, de Uruapan, de Zamora, de Sacramento, California, de Chicago. O sea, bastante gente que está siguiendo la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Ya escuchamos, va a estar estos encendidos a partir de hoy, 1 de diciembre, hasta el 6 de enero. 6 de enero, Día de Reyes. Bueno, aquí hay bastantes activaciones. Vamos a cruzar ahí está la calle. Mira, a la distancia se alcanza a apreciar estas luces, este encendido. ¿Qué tal esta estampa? ¿Qué tal esta estampa? ¿Qué tal, Tere? Gusto saludarte, Eli Montalvo. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. La majestuosa catedral. Nos acercamos hacia el árbol navideño. Amor. Ah, no, Gaby Corsa le dice amor, refiriéndose a Iván Ramírez. Ahí te hablan, Iván. Ahí te está hablando tu amor. Capeto, presidente.
Nada que ver. Estamos avanzando sobre la Plaza Ocampo, vamos a continuación a la Plaza Benito Juárez, que es la que está de Catedral hacia el Poniente. Vamos a ver cómo están allá los trabajos de iluminación que realizaron los trabajadores, las trabajadoras del Ayuntamiento de Morelia. Aquí vamos a hacer un nuevo paneo, si te parece, mi estimado Lalo. Vamos a voltear un poquito para que se alcance a ver la Avenida Madero. Mire, ahí se ve el tendido, nos hacemos un poquito más al centro. Y ahí está la iluminación. Empieza aquí en el cruce de Avenida Madero y Morelos Norte Sur hasta Villa Longín. Hasta Villa Longín. Gracias a Marta Teresa Sánchez, a Mario Tena. 361 personas conectadas en este momento. Una transmisión que llevamos ya aproximadamente unos 30 minutos, un poquito más. 45 minutos de transmisión. Gracias por acompañarnos y aquí vamos a seguirle mientras, ya lo dijo Vicente, mientras usted aplauda, no, mientras usted esté, aquí nosotros seguimos transmitiendo. Vamos a girar para avanzar a la Plaza Melchor Ocampo. Estos encendidos están padres si nos volteamos aquí a la izquierda. Estas como velas, no sé cómo se le llame. Y la catedral, pues ya sabemos que es cortesía de la casa, ¿no? O sea, esa... desde el ángulo que la veas. Mira, ¿qué tal? Y hubo, parece que se los viene encima. Vámonos, Recio. Si apenas me sintoniza, le platico que este día, hace casi 45 minutos, se hizo el encendido, se levantó el switch de la iluminación de estas fiestas decembrinas, que habrán de mantenerse este programa de activación de iluminación del 1 de diciembre hoy hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. ¿Qué es lo que se hizo? Échale lápiz. 3 millones de luces. 3 millones de luces las que se colocaron. Y mire, esta estrella de Belén, aquí sobre la calzada, sobre el corredor, le conocen ahora Benito Juárez, a un costado de Palacio de Gobierno. Acercamos un poquito. Gracias, Alfonso Caro. Hermosa ciudad de Morelia, dice Lucerito Vidales. Gracias, Lucerito. Fernando Santa Cruz Barriga también está viendo el video. La gente se ha dado cita aquí al primer cuadro de la ciudad de Morelia. ¿Y sabe qué? Ya lo dije en varias ocasiones, pero quiero repetirlo. ¿Por qué? Porque eso habla de la responsabilidad que estamos asumiendo entre todas y todos, que es utilizar el cubreboca. Mire, aquí lo traigo, nada, me lo quito mientras narro. Ahí está, mire, ahí está mi cubreboca. Que le suban el switch a la Nopopétaro. Hay que subirle el switch, por supuesto, a la Nopopétaro. Martiniña Quiroz también está viendo el video. Saludos desde Puruándiro. Saludos a la bella ciudad de Puruándiro. Saludos de California. Gracias, Ramón, Fabián, Guillermo, SC. También está siguiendo la transmisión. Estamos nosotros aquí en el cruce de Madero y Benito Juárez, a un costado de Palacio de Gobierno. María López está viendo el video. Son 343 personas en este momento que siguen la transmisión desde la página del Ayuntamiento de Morelia. También Araceli Hernández está conectada con nosotros. En fin, mucha gente, como le digo, no solamente de Morelia, de Michoacán, del país, también del extranjero. Saludamos con afecto. Sabemos que en Estados Unidos hay una población equivalente a otro Michoacán. Allá hay otros 4 millones de michoacanos. Saludos, Tijuana, dice Elvira García. 4 millones de michoacanos y muchos de ellos aquí de la ciudad de Morelia, de Tarímbaro, municipio de Silos. Hay mucha gente inconsciente, sin cubrebocas, dice Julia Ramírez. Vamos a pedirles a todos que se pongan el cubreboca, que se lo retiren cuando le lleguen al gazpacho, al elote, a la nieve, le tomen a su agua. Y sí, miren,
volver a utilizarlo. Emilia Bucio dice, está increíble. Susana Cornejo López también está siguiendo la transmisión. Saludos desde Aguililla, Juan López Valdivia, dice, muy bonito, gracias por transmitir. Vero López, Rubén Castro está viendo el video. Continuamos avanzando, aquí cuidado con el escalón. A gusto, puede venir tranquilo, puede venir tranquila a disfrutar de estas fiestas. Se ha dispuesto de un operativo de seguridad para que la gente, para que la familia venga y comparta. Mayoritariamente son familias las que están por aquí visitando y recorriendo el centro de la ciudad de Morelia. Mira, aquí estamos observando cómo la gente viene aquí con sus chamacos, sus hijas, a disfrutar de esta iluminación, de este encendido. Dijo la secretaria Telma Quique, y no es cosa menor, dice, estas activaciones son gratuitas. Y seguramente lo dijo, esa es interpretación mía, porque hay ciudades del país, capitales, que han hecho de este tipo de actividades o activaciones, pues alguna solicitar algún apoyo, una cuota. Y bueno, aquí es gratuito, vamos a recorrer este andador. Vea la iluminación aquí en los árboles, hermosas luces blancas. Y esta noche buena, miren, ¿qué le parece? Aquí la gente aprovechamos para disfrutar. Mira qué cosa más bella acá, allá a la derecha, que es un elefante. Ahorita las vamos a acercar. Acá una esfera navideña. Acá el buen Andrés volando su dron. Todo el mundo está dándose una vueltecita. Gracias, Andrés. Nos acercamos, vamos a preguntarle a la gente. No podemos comenzar simultáneo de otra, ¿no? Se corta y empieza otra. Yo también ya me... Deja de seguir trayendo la batería. Bueno, la gente disfruta. Se ve increíble, más hermosa Morelia de lo que ya es. Felicidades al presidente, dice Ana María Cardoso. Edwin MJ también está viendo el video. Gracias, Edwin. Vamos a acercarnos de este lado, alrededor del Cusco. Mire, aquí Morelia brilla, ahí está. Levanta la tanda para que se la brilla. Un saludo a la cámara, que los que están transmitiendo, acá hay varios que están transmitiendo. Mire, aquí estamos saludando. ¿Qué tal? ¡Morelia brille! Morelia brilla, vamos a avanzar. Vamos a darle otro ratito aquí la transmisión. Este elefante, miren, ¿qué le parece este elefante? Esta fuente, el kiosco. Esta es Morelia. Esta es la Morelia que todos y todas queremos. ¿Qué le parece? Espero que le guste. Vamos a acercarnos para recibir algunos otros testimonios. Aquí por mientras podemos hacer un recorrido.
Y bueno, gracias a todas y a todos los que están con nosotros. Gracias Margarito, gracias Juan Carlos, 323 conectados. Felicidades, dice Tere Pantoja. Y está con nosotros, le agradecemos mucho a la señora Paola Delgadillo, ella es la presidenta del DIF aquí en la ciudad de Morelia. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Enrique, buenas noches. Padrísimo esta activación. Sí, la verdad es que muy contentos porque se ve que Morelia vuelve a brillar. Hay muchísima gente en la calle, todos esperando ver esto, todos esperando ver la iluminación, esperando ver cómo se viste de Navidad Morelia. Y pues lo que queremos es llevar alegría a todas las familias. Nos compartió el presidente casi 3 millones de luces, 10, 12 plazas activadas y esto va a estar hasta el 6 de enero. Así es, hasta el 6 de enero y quisimos empezar desde el 1 de diciembre para que todo el mundo lo pueda disfrutar, para que los familiares que vengan a visitarlo también disfruten de nuestra ciudad, porque Morelia es un lugar que se debe de vivir y que se debe de disfrutar. Perfecto, bueno, ya sabemos, entonces aquí 12 plazas, casi un kilómetro, porque ese tendido está increíble sobre la Avenida Madero hasta Villalonquín. Así es, llama muchísimo la atención cuando vas pasando y yo invito a todas las familias morelianas a que vengan, que traigan a sus hijos y que disfruten de su ciudad. Perfecto, presidenta, pues muchas gracias y no quiero desaprovechar la ocasión para que nos recuerdes que tienes una carrera así con causa el domingo. Así es, este domingo 5 de diciembre a las 8 de la mañana es la cita aquí afuera de Catedral. Los esperamos, es un evento muy bonito porque es un evento para los niños en donde les enseñamos que deben de ser solidarios, Enrique, que debemos de ser empáticos y de ponernos en el lugar del otro. Entonces, bueno, esta carrera, la finalidad de esta carrera es reunir cobijas para llevar a las zonas más frías de nuestra ciudad y a todas aquellas familias que no pueden hacerle frente a este clima y pues que sepan todos que con esta participación estarán ayudando a una familia morelia. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, gracias. Y bueno, aquí seguimos con el recorrido para que vean ustedes todo lo que se ha instalado en este momento. Tenorio Wynn, gracias. Tenorio María Gú, Beatriz Morales. ¿Qué les parece ese elefante? La verdad, quedó padrísimo. Y allá al fondo, algunos otros animales. No, la verdad se lucieron. O bueno, usted dígame si le gusta o no. Dice. Gracias a Montserrat Moreno, gracias por sus comentarios. A Verónica, que también está viendo, está siguiendo esta transmisión. Y bueno, Morelia brilla con la participación de todas y de todos. La Navidad prácticamente ya está aquí. Las fiestas decembrinas ya están aquí. Mire, este nacimiento fue iluminado. Estas luces arriba, no, la verdad está muy padre. Vale la pena que usted se dé un tiempecito, se dé una vuelta aquí al centro de la ciudad de Morelia. Desde Villalonquín va a encontrar la activación de Villalonquín hasta la catedral. Y alrededor de la catedral, ya sabe, está la Plaza Melchor Ocampo, la Plaza Benito Juárez. También se ha adornado y activado el Jardín de las Rosas, la Calzadita de Nigromante, la Cerrada de San Agustín. En fin, hay para dar y para regalar. Vale la pena que se dé un tiempecito. Va a haber tiempo para que usted venga y disfrute, participe. Y además, echémonos la mano, invitemos a nuestros familiares y amigos a que vengan a Morelia, que hagamos turismo aquí en Michoacán. La gente de Zamora, de Tijuana, Zaguayo, Zitácuaro, la hermana República de Zacapu, que se dé una vuelta y que esté aquí en la ciudad de Morelia para que disfrute y viva las fiestas aquí en la capital del estado de Michoacán. Una ciudad para todas, una ciudad para todos, una ciudad viva, una ciudad que brilla.
dice Marcela Hurtado, feliz de ver a mi Morelia a distancia, qué ganas de poder disfrutarlo de cerca, gracias por darnos la oportunidad, todo se ve hermoso, dice Lulú Zarco, se ve hermoso, está hermoso Juan y Martínez, la verdad, hay muchísimos comentarios, mucha gente está participando, y bueno, son bienvenidas sus aportaciones, mira este nacimiento, qué tal. Aquí estamos ya cumpliendo prácticamente en 28 segundos una hora de transmisión. Y bueno, vamos a seguirle hasta que chille la pantera de Tsunami. Vamos a continuar con la transmisión unos minutitos más. Estamos en el centro de la ciudad de Morelia. Vale la pena que usted también se dé una oportunidad. Mañana juevesito, que ya empieza a oler a fin de semana. Jueves con cara de viernes. Otros dicen viernes chiquito. Y para el viernes ahora sí, a soltarse un rato, venirse al centro de la ciudad de Morelia, a conocerlo, a vivirlo, a disfrutarlo. Y así va a ser el fin de semana. Y luego... y luego, a partir de aquí hasta el primero, hasta el 6 de enero. Vamos a continuar. Vamos a ver esta letra. Morelia brilla. Y pues sí, brilla con la participación de todas. Con la participación de todos. Vamos a continuar avanzando, vamos hacia la calzada, hacia el Jardín de las Rosas. Por allá continúa la activación, ahorita le echamos la recia para seguir recogiendo algunas impresiones. Avanzar ahora hacia dónde quedamos, hacia el Jardín de las Rosas. Vamos hacia el Jardín de las Rosas para ver qué activación hubo por aquel lado. No se nos desespere, estamos avanzando hacia el Jardín de las Rosas. Aquí va a esperar. Santa. Aquí vamos a regresar para tomar esta imagen, para compartir esta imagen, gracias a García González, a Paola Gómez, a Vero Cázares, a Wilson Hernández. Son 283 personas las que están conectadas, 290. Bueno, la ciudad más viva que nunca, miren. Morelia brilla, miren. Ahí dijo que él, no lo digo yo,
ahí está la ciudad que todas y que todos queremos y que podemos hacer que brille con la participación, con la actitud. Nosotros somos Morelia, y de nosotros depende muchas de las cosas que suceden. Para bien y para mal. Hagamos el esfuerzo para todos contribuir a que esta ciudad sea todavía mejor. ¿Nos recorremos un poquito? Vamos a continuar la transmisión unos minutitos más. Yo le invito y le agradecería mucho, le agradezco mucho de antemano que comparta esta transmisión con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que preguntan, oye, Morelia, ¿qué onda? Morelia, ¿qué ofrece? Mire, Morelia ofrece esto. Morelia ofrece historia, cultura, arquitectura, música, distracción, edificios coloniales. Para muchos de los que estamos y vivimos aquí en Morelia, pues ya lo vemos de una manera natural. ¡Ay, qué bonita Morelia! Pues sí, porque estamos acostumbrados a ella. Pero escuchamos las expresiones de gente que viene no solamente de otras partes del país, sino del extranjero, y se quedan boquiabiertos. Así es, ¡ay, wow! Realmente se sorprenden con esta vida que tiene la ciudad de Morelia. Y todos podemos contribuir a que la ciudad pues siga despegando. Todos somos los principales promotores de nuestra ciudad. Ahora sí que nosotros podemos ayudar también a la reactivación económica. ¿Cómo? Invitando a nuestros familiares, amigos, compadres, a que vengan y visiten la ciudad de Morelia. Vamos a otras ciudades del país y que también tienen muchísimos atractivos. Vamos, invertimos, hacemos la aplicación de un recurso. Pues igual, aquí mismo en Morelia hay que hacerlo. Seguramente usted tiene algún familiar, algún amigo que trabaja en un restaurante, en un bar, en un hotel, en el servicio público, en fin. Si nosotros venimos y movemos aquí la economía, les ayudamos a ellos, nos ayudamos a nosotros. Entonces, por eso digo que todos podemos ayudar, todos podemos contribuir. Morelia brilla y bueno, durante todo el mes va a haber una enorme gama de actividades y de cartelera cultural que yo le invito a que la conozca a través de esta misma página. Aquí le vamos a presentar villancicos, le vamos a presentar activaciones musicales, le vamos a presentar recorridos, en fin, bastantes actividades todo durante el mes de diciembre. Por supuesto, actividades públicas, actividades gratuitas. Vamos a cruzar la calle. Aquí ya le queda de ver la transmisión de la Cerrada de San Agustín, pero también está preciosa, ¿eh? También está preciosa la Cerrada de San Agustín. Aquí mire, Morelia brilla con su iluminación, brilla con sus colores, brilla con su tradición. ¿Qué parte a usted le gusta de la ciudad de Morelia? ¿Le gusta el centro? ¿Le gusta alguna plaza en particular? Ayúdenos a compartirlo, a comentarlo. Preguntan si hay otras figuras de animales. Sí, vamos a acercarnos para que las vean aquí en la plaza, en la plaza Benito Juárez, aquí en el centro de la ciudad.
Sí, vamos a acercarnos, mi estimado Lalo. Ya por aquí viene la comitiva. Vamos a pedir un mensaje final aquí de nuestras autoridades para ya cerrar transmisión. Y por supuesto, invitarles a que vengan y disfruten la ciudad de Morelia. Esto es una partecita. Yo les ofrezco que haremos una transmisión mañana, pasado también, de cómo están las otras plazas. Esto fue, vamos a decirlo, como el centro de la ciudad de Morelia. Gracias a todas, gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión. Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Vamos a ver si alcanzamos aquí a alguno de los personajes. Bueno, no personajes, alguno de las personas que han estado haciendo el recorrido para algún comentario, mensaje final. Lalo, ya estamos nuevamente con el presidente municipal, ingeniero Alfonso Martínez. Presidente, ya estamos por despedir transmisión. Un mensaje para los morelianos, para el turismo en general, que nos puedas compartir. Pues primero decirle a todas las morelianas y morelianos que disfrutemos nuestra ciudad. Estas 10 plazas y la avenida principal se arreglaron para que las disfrutemos, para que podamos en familia y al aire libre poder caminar nuestra ciudad. Y que nos ayuden a platicarle a todo mundo para que venga a Morelia y venga a disfrutarla. Esto es para ustedes. Muchas gracias. Y Morelia brilla. Y bueno, y Morelia vuelve a brillar. Ya Morelia brilla. Muchas gracias. Ahí las palabras del presidente municipal, ingeniero Alfonso Martínez Alcázar. De esta manera despedimos la transmisión. Gracias, gracias Lalo. Yo soy Enrique Alcázar. Pásenla bien, buenas noches.